Hemos hablado en múltiples ocasiones de diferentes formas de levante. Hoy el tema que vamos a tratar es el levante de terneras en el potrero. ¿Cómo funciona? ¿Si es benéfico? ¿Si no lo es? Vamos a conocer un poquito más del tema, que espero que les sirva, y así profundicen y tomen las decisiones pertinentes en sus fincas. Bienvenidos. Continuando con las formas o maneras de hacer el levante de terneras, esta vez vamos a conocer una nueva forma de hacerlo. Esta vez conoceremos cómo funciona hacerlo en potrero, una forma de levante más cómoda para también lograr en cantidad juntar un número determinado de animales y dejarlo consumir el pasto a voluntad desde temprana edad, pero a la vez permitiéndole consumir en un lugar resguardado con una carpa o toldo móvil donde colocarle a voluntad el concentrado, la sal o cualquier otro suplemento que se le desee suministrar al pequeño bovino. Además, también se le lleva al potrero la leche que va a consumir cada animal. Generalmente esta labor debe estar destinada, dependiendo de la cantidad de animales, a manejarlas por una sola persona para el cuidado y la alimentación, dado el tiempo que estas labores requieren. El potrero debe delimitarse para pequeños espacios donde los terneros puedan sentirse libres y sin estrés, pero que además puedan ir consumiendo a voluntad el pasto que necesitan. Luego, a medida que vaya haciendo el consumo, se debe ir moviendo el espacio, realizando una nueva rotación, proporcionándole un nuevo forraje para que lo pastoree. El concentrado se dispensa en la mañana y en la tarde, para que puedan consumirlo a voluntad, calculando un kilo por animal por comida. Levantar terneras no es una tarea fácil, por eso hay muchas formas de hacerlo, y todas pueden ser buenas. Cada finca adoptará la que mejor funcione en su propia tierra, así que hay que tener claro cuáles son las posibilidades que tenemos y cuál podría ser la que mejor funcionaría a cada uno de nosotros. El toldo permitirá que el suplemento esté seco y en buenas condiciones y que pueda resguardarse los animales de la lluvia, del sol intenso y del frío. Así le proporciona un buen confort necesario para un buen levante. Quienes ya se van destetando pasarán una rotación similar con animales que estén en las mismas condiciones. Así dejarán de tomar la leche a las que aún no se han destetado. Los sistemas de levante artificial poseen mucha similitud en su manejo, pero algunos como este tienen algunos cambios que permitirán ajustar su manejo a las capacidades de levante de cada finca. No necesariamente todos los tipos de sistemas de levante van a funcionar para todos. Cada uno puede necesitar uno diferente. Por eso presentamos, cada vez que hay un programa de levante de terneras, alguna forma de hacerlo de forma diferente, para que podamos evaluar pros y contras, para que podamos tomar decisiones y para que así la que optemos por utilizar en nuestra finca, sea esta o cualquier otra diferente, sea la más adecuada y logremos un buen levante. O definitivamente nos demos cuenta que no somos capaces de hacer un buen levante y nos conviene más comprar esos animales preñados ya para primer parto en otra ganadería que nos pueda dar unos ganados de calidad, unos ganados de genética y que hayan sido bien levantados para que sean muy productivos a futuro en nuestras ganaderías. Suscríbete a nuestro canal si te ha gustado este canal, clique a la alerta, a la campanita para que cuando nosotros publiquemos algún video, en el momento que esté publicándolo, te avisen de que ya está disponible para que puedas verlo. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Los espero en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre.